Bueno, vamos a ver la solución a la tarea, la cual nos están pidiendo la corriente I6 y la corriente I7, que están en las respectivas resistencias R6 y R7 que se encuentran en paralelo. ¿Correcto? Hay dos formas en las cuales nosotros podemos resolver esto. La primera forma es, como el ejercicio anterior, hacer una reducción de estas resistencias, calcular el voltaje, luego reducir estas, calcular el voltaje, restar esos voltajes a la fuente y sabremos el voltaje que está consumiendo esta, ¿verdad? Para conocer en nuestra formulita ese voltaje, podemos hacer eso. Esa es la primera forma. La segunda es la que les voy a mostrar a continuación, pero también pudieron haber respondido de manera lógica. ¿Por qué? Bueno, vamos a sacar tantito este pequeño circuito en paralelo y lo vamos a colocar aquí. Nuestro circuito de las resistencias 6 y 7 están en paralelo. Y vamos a recordar lo siguiente: la corriente total que está fluyendo por todo el circuito es de 0.76 amperes, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es qué corriente hay en R6 y qué corriente hay en R7. Eso es lo que nos están preguntando. Y bueno, el siguiente procedimiento es resolverlo de manera lógica. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale R6 y cuánto vale R7? En el aspecto de su magnitud, las dos valen 1 ohms, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí en nuestra tablita de resistencias, sus valores. Las dos tienen la misma magnitud. Por lo tanto, de manera lógica, por eso les digo que lo pudieron haber resuelto así, sin embargo, quiero el procedimiento, es que esta corriente realmente le pudimos haber sacado la mitad de 0.76, entonces sería 0.38. 0.38 para I6 y 0.38 para la corriente I7, puesto que se está dividiendo a la mitad con la misma magnitud por sus resistencias. Y aquí se vuelve a juntar y vuelve el camino de 0.76 en nuestro circuito, ¿verdad? Esa es una solución rápida, ¿verdad? Y es válida. La gente bonita que piensa de esa manera, pues, pudo haberlo mencionado o pudo haberme dicho, esta es la respuesta, por esta razón, y es válida. ¿En qué consiste el segundo método? Bueno, el segundo método requiere que ustedes conozcan cuánto vale estas dos resistencias simplificadas, reducidas. Ya lo tenemos. Pero lo voy a volver a colocar solo para que recordemos que la resistencia equivalente de estas dos es la siguiente. Es la sumatoria del inverso de cada una de ellas, ¿verdad? Esto nos debe dar como resultado 1/2, ¿verdad? Esa es la resistencia equivalente en paralelo de ellas dos. Ya lo tenemos aquí, es 1/2. Ese es el primer paso. Usted debe conocer la resistencia total en paralelo de este pequeño circuito. Lo que queremos saber entonces es la corriente en estas ramitas. Bueno, hasta aquí ya hemos encontrado una resistencia que es la equivalente.
y va a ser la que vamos a colocar en esta fórmula. Pero desconocemos el voltaje que está consumiendo esta resistencia. Vamos a calcular ese voltaje y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ustedes ya lo saben, pero vamos a llamarle voltaje P, voltaje de las resistencias en paralelo. Muy bien. Y para ello, pues la formulita nos dice que va a ser nuestra resistencia equivalente por la corriente. Ahora sí, esta corriente que vamos a tomar va a ser la corriente total, porque esta la estamos viendo simplificada. Es una resistencia equivalente, es solamente una resistencia que es la simplificación de las que tenemos en paralelo, y sabemos que en serie pues la corriente fluye en la misma magnitud. Entonces, de esa manera podemos resolver y calcular ese voltaje que es desconocido para nosotros, el voltaje de la resistencia en paralelo, y colocamos los valores: 1/2 por 0.76, esto es igual 0.38 volts. Hemos encontrado esa variable faltante, ese valor faltante para poder calcular rápidamente nuestras corrientes, ¿no? Entonces aquí lo interesante de esto es que ustedes, esta ley es aplicable en muchas cosas, pero a veces no sabemos qué voltaje es el que vamos a colocar aquí para sustituir y entonces encontrar lo que nos están solicitando. Hay que tener mucho cuidado, chavos, hay que tener mucho cuidado en ello, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya podemos saber cuál es nuestra corriente 6, vamos a ponerlo ahí, y hacemos la sustitución. Nos dicen que la corriente I6, entonces es el voltaje que hemos encontrado, 0.38 volts, sobre la resistencia a abusados. Porque teníamos en esta formulita, y no lo borré, disculpen, teníamos la resistencia equivalente, pero ahora nos piden I6, entonces es la corriente que fluye solamente por esta ramita, ¿verdad? Por esta, entra la resistencia 6, sale de ella y sigue su camino. Entonces, esa corriente solamente es respecto a R6, entonces aquí debemos tener muchísimo cuidado. Es la corriente 6 es igual a voltaje que está disipando nuestras resistencias en paralelo sobre nuestra resistencia 6, y nuestra resistencia 6 vale 1 ohm, ¿verdad? Esto ya es muy sencillo porque tenemos como resultado 0.38 amperes. Como sabemos que la otra resistencia en R7 es la misma, entonces sabemos que I6 es igual a I7. Y aquí podemos concluir en papel, en nuestras libretas, podemos concluir que la corriente que nos estaban solicitando tiene la misma magnitud, puesto que sus valores resistivos son los mismos. Y de esta forma es el segundo método que ustedes pueden ocupar para encontrar el cálculo, ¿verdad?, de esto. Chicos, no se olviden que hay leyes que hay que cumplir. I6 más I7, bueno, suman nuestra corriente de entrada, ¿verdad? Así es que espero que todos hayan encontrado la misma respuesta. Aunque hayan ocupado el primer método, aquí les dejo un segundo método. Y sigan practicando, chavos. Yo les deseo mucho éxito. Nos vemos en la próxima.